Comprar en la farmacia, ven en complejo B. Esas son buenas vitaminas. ¿De qué quiere vitamina C? Sí, porque la vitamina ella la tiene. O sea que ella es tu vitamina, pa' vos. Sí, vos, pero... Pero como dice, quiere vitamina. Ahí en la farmacia venden vitamina de cualquier clase. Entonces usted no me va a dar. Él quiere vitamina concha amarilla. Mira, Boteo, por tu culpa ya no me va a dar nada, la norma. Mi culpa, también mi culpa es vos. Anda, ven a otro lado. Dale tú. Cuando más te pasas adelante también, vos. Pues sí. ¿A quién le estás pidiendo para la mamá? Ay, ¿a dónde metes su? ¿Cómo se llama el helado? Ahí está. Hombre, tú para la. ¿Mi su hijo en la estela? ¿Y qué tiene, Tomo? Hombre, está pidiendo ya ese para la. Pues sí. Mi chepe lo va yo. ¿Cómo pegarme? No puedes a lo que te diga. ¿Y quién dice que no? Dale, fe. Bajada, dale. Tenga norma. Agarre. ¿Qué estás pidiendo para la mai? Ya, hombre. Hombre, pon una cosita nada más, estar ahí golpeándose. Va, no, hace rato. Ya, se van a golpear, mucha. Se van a golpear. Ya, hombre. Mateo, date quieto. Ya, hombre. Mateo. Ya, dale. Se van a golpear. El carro van a golpear ahí, van a lastimar el espejo. Mi culo está pidiendo. ¿Qué se gana con esta que ahí hablando? Dame tu nalga y palama. El nalga es mía. Las gotas donde la llana no son para ningún. Ay, Dios mío. Nada, dije yo, no es un palo. La llana está baja aquí de ella. Vos decías, ya estás. ¡No! Ya, hombre, no, no, no. Ya, muchacho. ¿Qué? Pero está bromeando. No, ¿tú ves lo que tienes que decir así, Mateo? Solo estaba molestando. Dame tu nalga, dígase. Que tienen algotas, pero no para tampoco, hombre. Ay, no, pero pa, dame tu nalga, pa. No, pero está por molestar, se me han golpeado. Es por dar tu nalga, Norma. Sí, bueno. Los míos quieren, vos, pa, el antiguo. Tomó, te o dáselo. No, para ver qué decir. Mírame, quiere que nos pusen a él y no a ella. Es que qué descarado, va. ¿Dónde tus nalgas? ¿Hasta dónde llegan ya? Dale, pero por ganas de molestar. O sea, ¿qué chingadera? Ah, sí. Yo creo que de verdad me pidió. De veras, pensó que sí. Yo sí pensé que de veras le había dicho. ¿Cómo lo estaba diciendo todo? ¿En serio? No estaba molestando. No estaba molestando, lo dijo serio. Sin una sonrisa, sin nada. Por tu culpa no me dio la norma. ¿Qué culpa tengo yo que la norma empezó a grabar? Va, dame tus nalgas para mí. Porque yo no me molesta. A la madre, se ha fregado, mi nalga está pidiendo yo. Mira, no, no, dale un poco, hombre. Si no, me voy a morir. Pero como digo, ahí ven la farmacia, venden vitaminas. Eduardo se va a morir. Vitamina C. Ay, no, muchacha. No, pues si tiene agua fría, ahí van a traer yo para echarle. Sí, dos chuches, ¿verdad? Sí. Para tener un buen brinco. Si no, se soltaban, ¿sí? Para que se suelte con agua fría, Dayana. Pues sí, así sienten el agua fría. Bien bañado con agua, ¿verdad? Dame tu nalga. Tengo la nalga. Ya no vaya, ¿dónde? Teo, se lo hubieras dado. Da con los cariñosos, hombre. Traer enfermedad, güey. No me decías ese Eduardo, más pegado. Él quiere a la norma. Se calentó. Pero pues si la quiere, parece que tiene casa y mamá. ¿Por qué no dice, voy a ir a sacar un permiso con la norma? Pues porque él solo... Y la agarra solo queriendo grabársela. Pues la culpa la tiene la norma, pero estaban grabando. La norma tiene es que, o sea, ahí. Grabando las que cosas le que no debería grabar. Como que le gustó. Y vos te vas casar. Se van conociendo, se tienen que resolver. Y, lo que, y más dice Eduardo, porque como ese día que hicimos que la hizo la broma, ella se acostó con Eduardo. Ah, sí. Dice la norma, como él no me pide, si por eso él anda pidiendo. Ajá, por eso ¿verdad? Eduardo, ¿con qué ganas le estaba pidiendo? Ahora sigue pidiendo. Hoy está pidiendo, y en el video está pidiendo nada. Hoy fue el primer día, nunca había dicho nada. Ah, hoy fue el primer día que te pidió. Sí. Y ella dijo que no. Mira, pues. Por eso,
Hoy fue la primera palabra que dijo así, que nunca había visto. ¿Es cierto o no es cierto? Diga la verdad. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto, pero digo que no. Ah, ya está. Entonces, ¿para qué estaba diciendo ese día entonces? Ah, pero fue por mensaje. Fue por mensaje. Ni por mensaje ni nada. Ah, ya, ahorita que no está enojado, que muestre los mensajes. Que muestre los mensajes, pues. Es que no dije que se me había. Ah, ahí está, verdad. Tenía su WhatsApp. Va, pero usted no te está dando mensaje, ya te está diciendo en persona. Y en el puro video también. Si se pasa ya una vez. Carajo, dejamos pedir, vos. Pues sí, ya que dice que uno no pide. Sí, porque él dijo, él no me ha pedido nada. Si me pidieron, no le dieran. Ay, Dios mío. En vez de. Dale tu. Tipo de la lampón. Ya me dio a usted. Y doña Estela, más tiempo pegada, dice que. Lo que pasa es como tienen algo. Pues sí, como él es gordo, pues en algodón se le mira, pero el Eduardo le dijo, pues como está diciendo, le dijo, puedo fregar. Ah, yo puedo molestarle. Le dijo, dame tu nalgón. Yo creí que de verdad estaba diciendo. ¿Qué? Quiere tus nalgas tuyas. A la madre mía, está pidiendo más bonita. Pero yo no soy nalgura así como Teo. Soy nalga plana, soy yo. Bien, dice Eduardo, mira. Bien, mira. Yo quiero decir que te mira cuando me beso, sí, ¿eh? Pues mira cuando camina, Eduardo. Claro, no. Ay, a la madre. Ay, dice que Eduardo, sí que. Qué jodido. Sí. El mío está pidiendo. Ay, no. Digo, la Daya, ya me imaginaba saliendo. Me imaginé cuando dijo, dale tus nalgas. Dame el tuyo. La mate fregada, pasen adelante. Pero bueno, chicas, mejor vayan a bañar y vamos a grabar. Sí, a grabar. Vayan a cambiarse. Vaya, vamos a grabar actuaciones, a ver qué. ¿Ha cambiado todo chuco, tal vez? Sí, ha cambiado. Solo te dejaron cargado. Sí, vos te tira. Ojalá para también. Y se fue de Teo. Vaya, bañarse. Y la arena también. No, porque mejor que se vayan uno por uno, porque si no, en la pila otra vez. Ay, no. Ya que ha ido claro. Va a agarrar una silla. ¿Cuál? Ustedes. Sin cabana y en la cocina. Ay, señor. Ya, Teo, listo para ir a bañar. Ya se van a bañar. Pero ahorita anda a bañarte vos solo. Pero no me dejaron, puchi. La no me tuvo la culpa. Siempre disculpe, dijo Chepe. Siempre disculpe. Y como uno tiene sus ganitas siempre. Sí. Ahí sin mentira, disculpe a Mateo, a Dayana, no fue mi intención interrumpirlos. Mirá, en paja, mirá, el Eduardo quiere también. Dice. Siempre que se sigue aguantando. ¿Qué <tío? risa> A la madre, no. Dice que. La nalgota, dice, ¿sí? Doña Estela. Pero tiene una bota. Sí. Me está jalando acá ya. Me está jalando ya. A nombre de la norma. A nombre de la norma. Norma. Está como Ay, Dios mío. Qué jodida. Nos cachamos, ¿no? De la norma le gustó. ¿Yo? Yo no, pero no, me hice así como hizo él. ¿Que se declaró de una vez, no? No, sé que diciendo la palabra. ¿Qué palabra? Ahora no quiere decir la palabra. Ay, no sé, que lo diga él. Él sabe qué palabra dijo. Vale, usted también, usted escuchó cuál palabra fue. Que se estaba calentando, dice. Sí, que se está calentando. Eso no quería decir el nombre, es que la no, se quiere ser la que no. Echate agua, Eduardo, que te baje. Echate un montón de agua. Pues. Agua pura congelada, dale. Me golpeé mi mano. Se golpeó su mano, está peleando. ¿Para qué se pelean, pues? Por burla. Por pedir la nalga de Teo. Tico en esa lado. Y la Dayana dice imaginándose ya, dice cómo se iban a poner. Tu nalga, ya me imaginé yo. Ya ves. Cuando uno dice algo, madre, uno rápido tío, la mente tío. Se va para otro lado. Ah. Aunque uno no quiera. Claro, dame tu nalga para hacer que ese regalo comer quiere de una vez. Se lleva parejo lo que caché. Me cojo. Me cojo lo que hay. Pues chingadera. Sí.
Y como él lo retó, vos golpearme no lo puedes, dice. Sí. Te veo a él, me va a golpear a mí, por ganas de molestar. Sí, cierto. Y sí me golpeó.